Hello, buenas. Encendido, encendido. Encendido, ahí está ella, la mamá de la plataforma. Ahí está Lisandra Rodríguez. Acelerado, acelerado, Lisandra. Chispa, chispa, chispa. Chacho, que... no, si te cogí miedo, muchacho. Que no baje. No, 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 ya, que se acabó el relajo. Se acabó el relajo. Si aquí no, hay ya. Que mencionarle la pin, la mencionamos. O sea, sí. A quien tengamos que tirarle un cubo de aquello, le tiramos un cubo de aquello. Pero todo, pero acá. Oh, pero, ¿y cuál es la vaina? Y no es show, ¿qué quieres? Pues vámonos al show. Vamos a dar show. Ñeca, Ñeca para Manolay. Vamos al mambo. Vamos allá. Hasta Manolay le vamos a dar, coño. Tengo, ay, Lisandra. No importa, no importa, no importa. Lisandra. Perdona, perdona. Tengo la exclusiva de May Félix. La tengo. De May Félix. Y pero, ay, ah, de verdad. Sí, pero me acaba de llamar. No la puedo tirar. Yo la iba a tirar, aunque ella me dice en la entrevista... No la tires, por favor. Yo la iba a tirar, pero me llamó, por eso duré más de la cuenta, para salir en vivo. Me dio Duani, no la tire, porque mi abogado me recomendó que no dé entrevista. Ni siquiera donde Luis ni mañana ella va a hablar, ¿eh? Ahora yo voy a estar al acecho, bueno, yo voy a estar al acecho. En la primera entrevista que ella dé, entonces yo lanzo la mía. Pero mucha gente se creerán que eso no va para ningún lado, pero acuérdate, yo brecheo. ¿Por qué tú dices que eso no va para ningún lado? Cuidado, cuidado. No, no, yo no. Mucha gente están diciendo que no va para ningún lado. Oh, pero es que ella está golpeada. ¿Por qué? Pero tiene golpes. Pero espérate, oye, ¿por qué yo digo que sí va? Sí. Porque fue que ellas fueron a su lugar de trabajo, a su salón. Fueron a agredirla y está golpeada. No fue en la calle. No. Ya traspasaron un sitio que no es de ellas. Sí, claro. Ok. Eso es, dicen que eso es riña, pero que fueron a invadirla a su lugar. Riña. Exactamente. Y le cayeron todas. O sea, le cayeron todas. Le cayeron todas. Y no fue en la calle. Ojalá que la metan presa por freca que son, porque ella no, yo he visto que ella no ha dicho nada. Fogón, yo no le he visto diciendo nada últimamente de Yailin. Hace mucho que ella no. Así que yo no sé. Ella es fresca, porque Fogón es fresca, ¿eh? Vamos a estar claros, ella es fresca. Sí, no, yo sé. Pero tiene mucho que no está hablando de Yailin. Porque aquí la gente está muy sensible. Vamos a estar claro, aquí la gente está muy sensible. Y Yailin está muy sensible. Oh. O Yailin está buscando sonido o lo que sea, pero está muy sensible. Vamos a estar claro. Mira, dime. Tú sabes, yo siempre he apoyado a Yailin. Pero que por favor, que se quede tranquila en su casa, no está embarazada. Oh, pero ¿y si esta mujer tira ese muchacho por la boca? ¿Eh? Porque por ahí que lo puede tirar. No se puede hacer. Un pique. Es la primera vez que va a tener un hijo. Si así es que ella va a cuidar a su hijo, como ella se está cuidando, bendito, pobre niño. Bueno, mira, ya que estamos en chisme, bueno, ahí dice, ¿cómo que? Dime. Mónica Almanzar, esa es nueva, Mónica. Ay, Mónica. Nueva, sí. Mónica Almanzar, bienvenida al show de Duani, papá, bueno, Dios te bendiga. Ella quiere saber qué está pasando. Vas a saber muchas cosas aquí, Mónica. Quédate por ahí. Porque aquí, Mónica, chismosos sí somos. Para eso es que servimos. Para chismosos es que servimos. ¿Qué? Mira, hablando de la golpeada que le acaban de dar a May Félix, una turba, Yailin y su paquete de hermana delincuente. ¿Verdad? Y su comparsa, como dicen allá. Y su comparsa. Fueron y agolpearon a May Félix a su establecimiento. Y ya la querella está puesta. Y por eso Yailin tiene una demanda y puede ir presa. En cualquier momento le están buscando. Hablando de mujeres, tú que vives hurgando y buscando noticias. ¿Qué es lo brechando? Más respeto. ¿Qué es lo que está pasando, Lisandra? ¿Qué es lo que está pasando con la hija de Ana Carolina? Que está embarazada y hay un lío, hay un sancocho, hay una vaina, hay un locro de arenque. ¿Qué es lo que está pasando? Dame. Mira, ven acá. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Entiendes? Sí. De la gente. Ajá. En nuestro país. Sí. Esa muchacha ya mayor de edad. Sí. ¿Ok? Sí. Y puede hacer lo que ella quiera con su vida. Uh-huh.
¿Entiendes? Sí, pero 20 añitos. Y yo encuentro... 20 añitos, ¿eh? Está bien. Se nota, okay, okay. Se nota que ahí no hay una educación de hogar, porque de la forma que esa muchacha se expresa, no es para tenerle, no es pa tenerle consideración. No vengas tú ahora, porque no tú eres madre apoyada. No te me alces, yo no, no soy apoyadora. No, tú estás, ¿okay?, apoyando, no tú estás apoyando. Alce. Yo no estoy apoyando. Mm. Yo estoy ya como quiera que se ya está, ya tiene el tanque lleno. Ah, ¿qué vamos a resolver ese, con esta? Por eso. Diciendo que sí esto, por eso, que sí aquello. Por eso, sí por eso tuve muchas jovencitas por ahí con muchachos, muchachas de 14 y 13 años, con muchachos en la cintura, por madre como tú. Por madre como 13 tú, apoyadora. Y 14, óyeme, 13 sí. y 14, sí. tú estás hablando. Sí. Esa tiene 20, ese mayor de edad, ¿ok? Si la mamá... Y esa se sabe cuidar sola. No, esa se le ve que está monteando, como decimos en buen dominicano, desde que era menor, esa. Esa, porque tú... Pero es que ella es mayor de edad ya. Ella es mayor de edad, su mamá ni se... Mira, aquí ya... De la, y aquí de los 18 años ya los muchachos aquí ya son mayor de edad. Y aquí no hay que estar atrás de ellos. De la forma, que esa muchacha de 20 años está hablando, es que la mamá nunca tuvo el control de ella. Vamos a estar claros. Y tú lo sabes porque tú viste el video. La mamá nunca tuvo control de esa muchacha. Yo sé, esa muchacha. Eso también. Pero. Habla. Dani, tú eres muy apoyadora. Escuchame, tú sabes. Sí. Contrale, pero déjame hablar. No, dime. ¿Tú quieres que me meta por el teléfono y sí. te meta par de galletas? Venga, arranca para acá, coge un vuelo. Ven. Escúchame. Sí. Ya esa muchacha, ya lo que pasó, pasó. ¿Entiendes? Sí. Ya está embarazada. Déjenla tranquilita. Porque qué pueden hacer con tal, ¿cómo se dice? Hablando de ella, la pobre niña. Ah. Que está embarazada, que lo que le puede dar un estrés, una vaina, esa muchacha y por el del niño. No le va a destrenar, sinvergüenza no le dé estrés. ¿Quién te dijo que sinvergüenza le dé estrés? No, hombre, no hable así. Acuérdate. Una muchacha que lo que debe estar estudiando. El karma. Ah. ¿Ok? El calma. Está bueno de meterme por el teléfono y ya apoyadora, tú sabes. Usted lo que es una apoyadora. No, tengo que apoyarla. Porque ya ella está embarazada, ¿ok? Y digo yo. A mí me da rabia de la gente que se ponen a estar hablando de tanta plebla. Digo yo, Duani, que cuando tú una jovencita. Cuando una joven cállate, y no están atendiendo la suya en su casa. Cállate. Oh, pero me está mandando callar también. Cállate. Me está mandando callar. Claro, tú pasas una gallina hoy. Vamos a estar claro. Pero miren a este. Vamos a estar claro. Si esa muchacha, la mamá le hubiese dado seguimiento, no se deja embarazar tan temprano. Porque es el problema. Mira, la juventud tiene una libertad muy grande. Escúchame, dime. Toda la culpa siempre se la echan a nosotras, la mamá. Porque y apoyan. Los papás, ¿dónde diañeta? Porque ¿dónde apoyan, está el papá de esta muchacha? Porque ustedes apoyan. Dime. Apoyadora. ¿Dónde está el papá? Dime dónde está el papá, porque tú estás hablando porque tú eres hombre. ¿Dónde está el papá de esta muchacha? No, ella estaba. Dímelo. Ella estaba bajo la tutela de la mamá. La mamá tenía que cuidar a esa muchacha. Bien, pero lo tenía que cuidar a esa muchacha. La tutela. Tiene que estar el papá también pendiente de ella, porque no es todo la mamá que te da la culpa, que es lo tuyo. Dame más. Oh, miren a este. Dame más, suelta eso, dame más, suelta eso. Oh, no, me hiciste enojar, de verdad. Y tú a mí también. Me hiciste enojar. Dame más. Dime, a ver, yo busco otra. Mira esta. Yo busco otra que haga contenido. Oye, yo busco otra que haga contenido. Oye, esta cosa. Yo busco otra que haga contenido, que tú te has creído que eres la última Coca-Cola del desierto en esta plataforma. ¿Te has creído eso? No, sí. Yo no. ¿Tú te has creído? Yo no. Claro. Dime. ¿De qué? Dame. Mira esto. Dime. Mira esto. Buenas noches. Di que Sandra Berrocal. Oye esto. Sí. Entró donde Wilson Sue. Oye eso. Ah. Y te voy a decir algo. Sí. Te voy a decir algo. Dime. Ese elenco no va para ningún lado. Ay. Ey, espérate, porque tú estás muy agresiva. Tú estás hablando de Sandra, mi amiga. Sandra Berrocal. Cuidado con lo que tú vas a decir de mi amiga Sandra Berrocal, ¿eh?
mi amiga y mi hermana. No me importa, no me importa que sea amiga tuya de Kiko, de Sin Filtro, sí, de quien sea, y su hermana. ¿Qué está pasando con Sandra Berrocal? Esa tipa se ve muy gris, mi hijo. Esa tipa es gris. No, pero esa tipa. ¿Cómo? Para ningún lado. ¿Cómo que a Wilson Sueque ve? No, 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 no. No, pero tú le sabría. Pero es que Sandra Berrocal le sabría, dice tú. No, no, tú no sabes de esto. Ay, una estrella yo como estaba Sandra. Viendo. Un talento como yo Sandra. Lo estaba viendo. Enjuágate. Una estrella tú dices. Enjuágate la boca antes de hablar de Sandra Berrocal, dime. Tú estás diciendo que una estrella. Claro, Sandra Berrocal es una estrella. Una estrella. La figura. Sí, pero apagada. Una estrella apagada. Lisandra, creo que tiene que bajarle un chin porque le está faltando el respeto a mi Sandra Berrocal, Bájale un poquito. A mí no me importa que ella tenga casi la mitad de mi nombre, pero. No, bájale un poquito. No me importa. Bájale un poquito. Necesito un poquito de sazón y sopita, mijo. ¿Qué más tenés? Concha, tú viniste muy agresiva hoy con Sandra. Con Lisandra. Bueno, dime. Pero sí, es que yo estoy viendo, yo estoy brechando las cosas. ¿Qué? Y yo me fijo, analizo. No, no voy a decir esa palabrita, porque ya eso de analizo. ¿Qué, no, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos brechando con Lisandra? Bueno, mira. Sí. Aparte de eso, sí. Yo vi a Luisín. Ay, ay, ay. A Luisín Jiménez. ¿Tú viste a Luisín Jiménez? ¿Dónde tuviste a Luisín Jiménez y haciendo qué? Lo breché ahí en un sitio. Ajá. Que echaba fuego, muchacho. Ah, ¿y por qué estaba Luisín Jiménez echando fuego? ¿Por qué? Porque después que Topo Point se puso a hablar muchas cosas de él y de Freddy. Ajá. Ajá, y le dijo que hizo unas cuantas declaraciones, tú sabes, sí, que dije que Freddy y Luisín se inventaban viajes para el interior, sí, sí, para pero, hacer shows. Pero mira, ¿y tú sabes para qué era? Sí. ¿Pero tú sabes para qué era? Sí. Dice Dique Topo, que era para llevarse dos o tres mujeres con mira, ellos. Mira, córtalo ahí y suéltame a Topo, sácate a Topo de la boca y sácate a esa gente. Vamos a olvidarnos de esa gente. Y además que se está usando el nombre de un santo. Suéltame eso y vuélame esa noticia. Dame otra. Vuélame esa. De un No le demos sonido a gente que pues no le interesa. Pues está bien, pues vamos a poner algo suavecito aquí. Vamos a darle un poquito de suave aquí, dándole sí, su figureo aquí a. ¿A quién? Al lápiz. No, 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 suéltame al lápiz, Por favor. No, suéltame su urbano. No, es nada malo. No, suéltame, ni bueno, nada ni bueno. Suéltame, óyeme. Suéltame esos urbanos. No me mencione urbanos aquí. Vamos a descansar. Vamos a descansar de los urbanos. Vamos a descansar de los innombrables. Vamos a descansar de la otra. Olvidémonos de toda esa vaina. Que nos hemos empalagado. Nos hemos empalagado con el lápiz, con el otro, con el diablo y su hermano. Suéltame toda esa vaina, dame más noticias. Bueno, ahí yo vi lo que tú dijiste del viejo ese. El borrachón. El viejo. No, porque ahora es el borrachón el que yo le dije. El viejo borrachón. Sí, es un borrachón. El viejo borrachón, esto es lo último. El doble moral, porque eso es lo que es, mamola, el un doble moral. Sí. Doble moral, porque escúchame sí, esto. Dale. Se puso a decir, ¿verdad? Él dice que Fausto bebe y que si un borrachón y que si esto y que si yo lo quiero ayudar. Sí. Y esa vaina, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora váyanse allá a la plataforma del tío Feli. Sí, de Feli. ¿Ah? Ahí. A ver cómo se está jartando de romo. Jartando de romo, el que está dándole consejo a Fausto y él untándoselo. Dios sinvergüenza. Ajá. Entonces se pone ¿cómo se dice? Un burro diciendo, ¿cómo es? Un burro diciéndole a Orejú. Que por cierto, esto es lo último. Que por cierto, quiero aprovechar para decirle a Mamola que le diga al compañero de él que no me esté llamando para que le dé contenido y para que le dé truco. Que cómo es la vaina, que se olvide de eso. No, sigue. No me le dé los trucos, no. Porque si no. Dale. Que, pues sí. Que cómo yo hago los en vivo, que qué es lo que yo uso, haciéndome preguntas. Dale. Ok. Pues bueno, yo creo que hasta aquí yo bien, llegué. Bien, bien. Porque usted no me deja,
usted no me dejó terminar hacer mi cosa, bueno, las cositas esas. Bueno, si usted no se siente bien con el chance que yo le doy, usted recoge y se va a llamar para otra plataforma, tan sencillo como es. No, esto es así, señores. Pues esto es así. Si no te gusta... Malagradecido, si no, mano. No, malagradecido no. Mano. Si no te gusta la oportunidad que yo te doy, usted agarra y va y llama a otro sitio. Esto es así, tan sencillo pues como está eso. Bien. Ya. No, está bien. Ya, ah. Ya cogí la, ya la cogí. Ahí estuvimos, brechando con Lisandra. Adiós, abul. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gomas. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duani? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.